Todo el barrio es bastante diferente. De hace 5 años no había tanta gente por la calle, ni tanto, estaba mucho más cerrado. Sí, no, bueno, yo encima yo llegué aquí hace 15 años, el primer año estuve viviendo en la calle Reina Amalia, que la calle que está aquí atrás. Y bueno, claro, no había la Rambla de Raval, era Raval el auténtico, el antiguo, donde, bueno, había extranjero, pero también había una... Sí, siempre tejido, ha sido un barrio inmigrante. Un tejido así, también muy español, ¿no? Gente del sur de España, gallegos. وحبك في قلبي فأين تغيب Brainwash the Europeans. I find them easy to manipulate. Thus, I came out here to Europe to see if I can create my army. My foot soldiers, the pupils that I'll send back into the world, so I can make my. What are you doing? I find it that people consider us a very narrow-minded people. Probably half of the population in America. Yes, basically the hillbillies, people who live in small towns that really don't know anything. As you can see, I'm not really like that. I socialize with everyone. The person who's making this documentary, English, UK. Friend of mine's across the street, neighbor, South American. Yeah. His roommate, where are you from? Yo veo el barrio que es un buen ejemplo de convivencia entre diferentes razas y culturas y más o menos se puede vivir bien. Lo veo más tranquilo que hace 15 años y es un poco un pulmón del barrio. Por un lado, o sea, yo creo que en el fondo ha sido un cambio positivo. ¿Y cómo era el barrio antes? ¿Cómo era antes el barrio? El barrio, mira, ¿cómo era antes ahora? Mira, mucho mejor que ahora. Mucho mejor que ahora.
trata al policía pues como si fuera una mierda. El delincuente al policía. Cuanto antes, lo primero que te decía, te pegaba una hostia. Y se le pegó una hostia porque sabía quién se la pegaba. Que yo he estado en los bares estos de por aquí, han venido a hacer redadas. Y a mí no me han pedido la documentación. Sin embargo, a la mitad de ellos sí. Será por algo, quiero decir. Cuando se lo metas a TV3, me avisa. Te aviso, venga. Salía del barrio. ¿Y ya no te han botado, me han botado encima del piso? No, sí, él se va. Porque mi hijo le dijo, dice... Él ya se marcha. ¿Eh? Este ya se va. Ya lo sé. Here we go. I found my body. Ah, shut up, David. For fucking sake, here we go. Please. Nah, fuck off. What? Mucha pasta de repente, porque de repente todo esto pasa en manos pakistaníes. Y porque, ¿cómo puede pasar eso, no? Y bueno, pues está pasando. De un tío que tenía una tienda hace 10 años, ya lo dice, el dueño también hablaba de esto. Este yo lo conozco desde hace años, porque este es del barrio también. Y este también sabe que este empezó con una tienda. Pasa que bueno, luego tuvieron la suerte de que les quemaron la tienda. Hostia. ¿Sí? Sí. Y no el propietario, que bueno, el propietario pasó de él toda su puta vida. Hasta que vino la inflación esta. Pero bueno, así es la vida de los pobres. As an American, I really don't care. I'd rather work and work and work and work until I die, because I know later on in the future I'll have something to basically sit on and relax. I can just basically lay on the beach and get fat.